Entonces yo quiero invitar a Pastor Janet Casas, que nos va a venir a compartir ahora. Janet, muchas gracias. Ella es una parte que misionera, directora y todos, muchos gorros tiene esta mujer, pero te amamos mucho y gracias por el apoyo que nos das, Janet. Vamos a compartir. Oh, no, no tengo nada. Vamos a compartir también un nieto o una nieta. Vamos a compartir. Yeah. Vamos a ser abuelas. Ok, aquí está. Que el Señor les bendiga, hermanas. ¿Cómo están? Reciban un gran abrazo de mi parte. Para mí siempre es un privilegio y es algo muy especial para mí estar enfrente de ustedes para compartir la palabra del Señor. Yo he estado aquí en este ministerio por casi 20 años. Vine aquí a The Way 6 meses cuando había empezado la iglesia. Así que yo he tenido el privilegio de mirar cómo nuestro ministerio ha crecido. ¿Y cómo crece el ministerio? El ministerio crece cuando nosotros crecemos. Así que yo en estos 20 años he crecido para poder tener más fe, para poder tener más capacidad, para poder tener más amor, para tener más compasión. Y en este día vamos a hablar acerca de el crecimiento y las 3 leyes del crecimiento. Ahora usted puede decir, pero yo creo que yo ya estoy pues mayor, yo no sé si yo quiero crecer más. Si usted tuviera la oportunidad de que su cuenta bancaria creciera, ¿usted dijera que no? Si alguien le dice, mire, yo le puedo hacer crecer su cuenta bancaria, yo le dijera, oh, claro que sí, quiero crecer. Hay veces que queremos crecer en una área, pero no queremos crecer en la otra. Pero ahora vamos a mirar cómo el Señor quiere que crecemos en todas las áreas de nuestra vida, porque así nosotros podemos ser bendición para los demás. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que el Señor nos ayude a recibir la palabra. Él ya dio su palabra, ya la hemos leído, ahora vamos a escudriñar, vamos a mirar lo que Él tiene para nosotros. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gloria, te damos honra, hemos ya adorado tu nombre, Señor. Gracias por este, Señor, equipo de alabanza que nos ha traído delante de ti. Estamos en tu presencia, Jesús, tú eres el Rey de Reyes, eres el Señor de señores, eres el que guía nuestra vida y a cómo vamos, Señor, a leer tu palabra, que podemos recibirla con todo nuestro corazón. Te pido por cada persona aquí, tú las miras individualmente, Señor, tú no miras un grupo de gentes, tú miras cada corazón, tú miras, Señor, cada persona que ha entrado aquí. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Y nuestro pastor Marcos, si ustedes lo han conocido, todo el tiempo, él platica de crecer, vamos a crecer más. Yo recuerdo que cuando teníamos como 250 personas, estábamos todavía en el centro de la ciudad, y él decía, un día vamos a tener una iglesia de 10,000 personas. Y lo hablaba no solo por hablar, pero lo hablaba con fe. Y lo hablaba también con un plan. ¿Cuál era el siguiente plan que Dios tenía para nosotros? Y así, hermano, nosotros podemos tener visión grande, pero recuerde que no vamos a ir de 250 a 10,000. No pasó así. Fue etapa por etapa, de 250 a 500 personas, a 1,000 personas, a 2,000 personas, a 3,000 personas. ¿Y quieren saber cuántas personas tenemos activas ahorita en nuestra iglesia? Más de 13,000 personas. ¡Amén! Es un milagro. Y ahora quiero animarlas, porque Dios... Yo he sido parte de este equipo que ha ayudado. Y yo, mire, yo nací en un cantón que se llama La Labor, ¿ok? En El Salvador. Ah, gracias para los salvadoreños que me dan un poquito de porra. ¿Hay algún salvadoreño aquí? Oh, ok, ok. Comamos pupusas después, ok.
Yo creo que a todos les gustan las pupusas, aunque no sean salvadoreños, ¿verdad? Sí, pero yo le quiero compartir eso porque hay veces nosotros pensamos que porque no hemos nacido en este país no podemos tener las bendiciones que tienen los demás. Tenemos el mismo Dios, el que bendice a los americanos, bendice a los salvadoreños, nicaragüenses, mexicanos, ecuatorianos, costarricenses, nicaragüenses, hondureños, no sé quién más me falta. Ecuador, ya dije ecuatoriano, así se dice, peruano. Todos nosotros tenemos acceso al reino de Dios. La misma fe que tienen ellos tenemos nosotros. Porque yo agarro bendición de inglés y agarro bendición de español. Donde quiera que haya bendición, yo quiero agarrar la bendición. ¿Pero por qué? Porque sabemos que es el Dios que nos da a todos. Daly estaba diciendo que yo he visitado 61 países y usted dice, wow, mucho, sí, muchos países. Pero sabe que todo país, no importa dónde usted vaya, lo mismo, todos necesitamos a Dios, todos necesitamos amor, todos queremos tener un buen matrimonio, todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Ninguno de nosotros somos diferentes porque todos somos creación de Dios. Y en esta tarde quiero que reciba este mensaje, no solo como para oírlo y que oí otro mensaje. No, quiero que usted reciba este mensaje con todo su corazón, sabiendo que Dios quiere que usted crezca. Hay algunos de ustedes que han venido a este país, yo creo que la mayoría, que dejaron su país natal y vinieron acá, es porque querían una vida mejor, ¿sí o no? Ok, entonces tomemos eso en serio, hermanos. Busquemos una vida mejor, pongamos el esfuerzo que se necesita para hacer una vida mejor. Y primeramente nuestra vida espiritual debe de ser lo número uno, ¿no? Luego nuestra vida de familia y nuestra vida también entre hermanos y hermanas en la iglesia, ayudarnos los unos a los otros. Una de mis pasiones es ayudar a alguien a avanzar y a recibir bendición de Dios. Yo le digo, mira, la bendición que tú miras que yo tengo, tú la puedes tener también. No quiero decir que, oh no, hermana, sí, mire, no, las bendiciones solo son para nosotros los líderes y solamente para las personas que han estado aquí tanto tiempo. No, las bendiciones son para mí, para usted, para usted, para usted, para todos nosotros, porque es el mismo Dios que nos ama a todos por igual, hermana. Ok, so hablemos del crecimiento. Un consejo de crecimiento es que solo a través del proceso de crecimiento llegaremos a nuestro potencial. Me acaba de decir Daly que por aquí, por esta área, hay una hermana que canta pero lindo. Yo no sé, parece que por ahí está. Y tal vez ella sabe que estoy hablando de ella. Dos, y otra, y otra, y otra. ¿Sabe qué vamos a hacer? Porque hay mucho potencial aquí. Quiero que sea honesto. Quiero que se ponga de pie si usted sabe cantar. Levántese, por favor. ¡Wow! Por favor, tomen foto. Necesitamos otro equipo de alabanza aquí. Hermanas, gracias. Gracias. Dios le bendiga. Otro potencial, nuestro potencial Dios da. Los dones que estas hermanas tienen es porque Dios se los ha dado, ¿no? Yo quisiera cantar y cada vez que trato de cantar como que otros dicen ese no es tu don. Pero me encanta danzar. Danzar sí es mi don, sí es mi don. Ok. Consejo sobre el crecimiento. El crecimiento es el gran separador entre quienes tienen éxito y quienes no. ¿Usted quiere estar al lado del éxito o al lado del no? Del éxito. Hermano, quiero que platique conmigo. Mire, vamos a hablar como que si yo estuviera hablando solo usted y yo. ¿Ok? Porque como le digo, el Señor no nos mira en un grupo. Yo no le estoy hablando a un grupo, estoy hablando individualmente. Así nos habla el Señor, ¿ok? ¿Quieren estar al lado del éxito o al lado del no? El éxito. Yo sí. Yo quiero éxito. ¿Por qué me voy a esforzar? ¿Por qué voy a trabajar tanto? ¿Por qué voy a hacer eso? ¿Para tener nada? No, yo quiero tener éxito. Quiero tener lo que el Señor quiere. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, cuando veo, esto dice John C. Maxwell,
que es alguien, un líder muy grande aquí en los Estados Unidos. Dice, cuando veo que una persona empieza a separarse del resto, casi siempre es por crecimiento personal. Si usted ve, va a mi casa, usted va a mirar que yo tengo una librería en mi cuarto. Tengo a los dos lados y tuve que agarrar otro. ¿Por qué? Porque tengo libros que yo he leído porque quiero crecer, crecer espiritualmente, crecer en sabiduría, crecer en negocios, crecer en otras vidas personal. Entonces yo tuve que tomar ese esfuerzo para leer, para aprender, para poder ser útil para el Señor. Y ahora vamos a ver acerca de eso. Dios quiere que crezcamos. Ahora, usted tal vez le dijeron que ¿a qué edad dejan de crecer las personas? Más o menos a los 14, 15 años. Ah, muchacho, ¿a qué edad dejaste de crecer? ¿Todavía estás creciendo? Buena respuesta. Sí, ¿verdad? Ok, pero de estatura física, a veces a los 15 años, 16 años, a las mujeres hasta como las 14, 15 años, ¿verdad? Los hombres de vez en cuando todavía tienen 18 y siguen creciendo, ¿no? Pero nosotros sabemos que físicamente tal vez no podemos crecer, pero en otras áreas claro que sí podemos. Así que si usted quiere ser más alto, no se preocupe, puede crecer, ¿ok? Dios quiere que crezcamos y Él nos ha dado principios para poder crecer. Vamos a mirar en Jeremías 29:6 dice, quiero que... Parte de ese versículo dice, quiero que sus números crezcan, que no disminuyan, ¿ok? Ah, como yo le estaba diciendo, empezamos nuestra iglesia y cuando yo empecé teníamos como 250 miembros y no dijimos aquí nos vamos a quedar, dijimos queremos crecer. Aquí este Ministerio de Español empezamos con poquitos y ahora mire cómo estamos, estamos ya, amén. Ya tenemos como 500 personas, así que para el último del año tenemos que tener ya 1,000, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Y cómo podemos llegar al 1,000? Usted invita uno. No es tan difícil. Cada uno de nosotros invitamos uno más y ya nos hicimos 1,000. Nos multiplicamos. A veces hacemos el crecimiento muy difícil. Ok, vamos a ver las leyes. La ley número uno de la ley es la ley de la intencionalidad. Tenemos que ser intencionales en lo que queremos hacer, cómo vamos a crecer. Ahora, una ley es un principio, mandato o instrucción o una enseñanza que se establece para proteger y garantizar el máximo rendimiento y crecimiento. Ahora, usted dice, yo quiero crecer, pero la primera ley dice que usted tiene que tener la intención en crecer. Yo llegué a este país, tenía 9 años y le puedo decir que no sabía ni una palabra en inglés. Ahora, había una palabra que sabía que era inglés. Fue la primera palabra que yo reconocí que era inglés y era la palabra sandwich. Porque en El Salvador decía, ¿quieres un sandwich? Y en inglés es sandwich. So, se parecía. Dije, oh, sí sé una palabra en inglés, sé la palabra sandwich. Pero yo tuve la intención y dije, yo voy a aprender inglés lo más rápido que pueda. Porque yo no me quiero quedar atrás, yo quiero estar. Empecé en el cuarto grado y no sabía nada de inglés. Me pusieron en una clase donde solo hablaban inglés los muchachos y yo dije, no, yo no me puedo quedar atrás, necesito crecer. Para el quinto grado yo ya había aprendido inglés y pude avanzar en mis estudios. Ahora, usted puede decir, pues, estabas niña, pues claro que tenías que aprender el inglés. Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos? La diferencia es que yo tenía la intención. Yo sé que yo he visto que hay muchos muchachos o muchachas que dicen, yo no sé inglés, yo no puedo hablar inglés. Y por oportunidad le sale un novio, una novia que solo habla inglés. En 3 meses he visto que esos muchachos y muchachas aprenden inglés.
Lo he visto con mis propios ojos. Los mismos que decían que no aprendían inglés en 3 meses aprendieron. ¿Por qué? Porque tenían la intención, porque tenían una meta de poder conocer a ese muchacho, esa muchacha. Ahora nosotros tenemos que tener esa intención. Necesitamos aprender, necesitamos hacer algo. ¿Por qué? Porque tenemos algo en mente, tenemos una misión de Dios. Ahora quiero que usted busque cuál es la misión que Dios me ha dado para poder crecer en esa área que Él quiere. ¿Okay? Ahora, el crecimiento es un mando que requiere esfuerzo internacional. Vamos a ver a 2 de Pedro, 1 del 5 al 8. En la versión, aquí dice, ¿cómo ya tienen esas promesas? Esfuércense ahora por mejorar su vida así. Esta es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios dice que nos tenemos que esforzar por mejorar nuestra vida. Hablamos de hijos, de nietos, ¿y qué es lo que decimos? Queremos que nuestros hijos tengan una vida mucho más mejor que nosotros, ¿sí o no? Okay. Nos tenemos que esforzar. Usted hizo el esfuerzo de llegar a este país, ¿por qué? Porque quería darle un mejor futuro a sus hijos. Nosotros podemos seguir creciendo. Ya llegó a este país, no deje que ahí se termine ese esfuerzo. No, tenga la intención de seguir creciendo y seguir mejorando su vida. Luego seguimos y dice, mejorar su vida así. A la fe, añádenle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádenle conocimiento. Al conocimiento, añádenle dominio propio. Al dominio propio, añádenle constancia. A la constancia, añádenle servicio a Dios. Y al servicio a Dios, añádenle afecto a sus hermanos en Cristo. Póngale la mano en el hombro a la persona que está así. Hermano, un afecto. Te tengo afecto, hermano. Y si no te conozco, quiero tenerte más afecto, hermano. Te quiero conocer. ¿Verdad que se siente bonito cuando alguien de veras le dice que Dios te bendiga? Y que lo dicen de corazón, que Dios te bendiga y te ayude. Como los hermanos del altar aquí, que con toda su fe, con todo su corazón, con todo su esfuerzo, oran por usted porque saben que usted está pasando por algo difícil. No es solo para decir voy a orar por él. No, los hermanos con todo su corazón le piden al Señor. Así debemos de amarnos los unos a los otros. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, esa es la palabra de Dios, aumentan, entonces no serán gente inútil. Mi abuelita me decía, yo no quiero que tú crezcas y seas inútil. Yo decía, oh, ok. Me levantaba temprano, tenía que hacer los oficios, tenía que hacer el otro, tenía que ir a la escuela, de regresar, tenía otros oficios. ¿Por qué? Porque no quiero que crezcas y seas inútil. Y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? So, parte de nuestro conocer al Señor es ser útiles en la obra del Señor. Ahora, un mito del crecimiento es que el crecimiento ocurre naturalmente, ya sea que trabajemos y una gente dice, esa persona tiene suerte, mira lo que le pasó. Ay, yo no tengo suerte, pero esa persona tiene suerte, es lo que dicen, ¿no? Pero parte es más esfuerzo que suerte. Pero para nosotros los cristianos, no, yo tengo fe que Dios me va a dar esa casa. Yo tengo fe que me va a dar un buen trabajo. Yo tengo fe que mi hijo va a venir a la iglesia. Yo tengo fe en eso. Usted no necesita suerte, hermano. Usted tiene la fe en Cristo Jesús y esa fe le va a dar lo que el Señor tiene para usted. Así que deje de decir que yo tengo suerte, no tengo suerte. Yo diga, no, tengo fe. Y la palabra de Dios dice que podemos pedir más fe. Yo le digo, Señor, dame más fe. Le voy a decir algo. No, yo tenía una fe así. Y entre más sirvo al Señor, mi fe va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y la fe es para
crecer el ministerio. Pero a conforme el ministerio va creciendo, porque la fe está dentro de mí, también mi vida personal, mi vida espiritual, mi vida de matrimonio, mi vida financiera, todo va creciendo. ¿Por qué? Porque el crecimiento pasó en mí. Así que no quiera lo que yo haga, va a crecer, porque ya tengo esa fe, ¿ok? Entonces es importante que nosotros tengamos esa fe en el Señor. Hay veces que queremos, el consejo sobre crecimiento dice, todo crecimiento depende de la actividad, ¿ok? Quiere decir que tiene que hacer algo, tiene que estar activo. No hay desarrollo físico ni intelectual sin esfuerzo. Y esfuerzo significa trabajo. Hay mucha gente que dice, esa persona quiere un trabajo, pero no quiere trabajar. ¿Verdad que sí? Quieren un trabajo quiere decir que le van a dar un cheque, pero no quiere trabajar. No, aquí en la obra del Señor tenemos que trabajar, ¿verdad? Hay veces queremos la bendición, pero no queremos hacer lo que necesitamos hacer. Los estoy dejando aquí a ustedes, no los estoy mirando. ¿Para? Le voy a contar una historia. Mi hermana quería tener una cintura pues más delgada, ¿no? Y ella decía, yo quiero tener, porque tenía su lonjita por aquí. Y entonces dijo, yo quiero hacerlo. Y miró un comercial en la televisión, yo no sé si ustedes lo han visto. Y es un cinturón que se pone uno en la cintura. Y tiene una faja, pero tiene un shock eléctrico. No, porque lo que hace es, te hace shock y entonces te mueve el estómago. Entonces, como diciendo, no tienes que hacer ejercicio, esa cintura se tiene que hacer eso. Y lo compró y se lo puso. Y le puso el shock y tenía niveles de shock que te podía hacer. Empezabas en el shock poquito y luego te hacía, y podía estar ella mirando la televisión y le hacía así, y le hacía así, y le hacía así, y le hacía así. Y le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, es que tengo este cinturón y me va a hacer que yo me haga delgada. Y le digo, pero ¿estás sentada haciendo nada? No. ¿Y sabe lo que pasó? Que al rato esa cosa no la hizo más delgada. ¿Qué fue lo que pasó? Todavía tenemos los videos. El pastor Cristian agarró esa cintura y dijo, quiero ver. Se la puso a todos los que iban entrando a la casa. Mira, te lo voy a poner al nivel más alto a ver si alcanzas. Y le voy a decir que los hombres no aguantaron casi nada. Las mujeres sí, yo sí aguanto. Pero los hombres, ¡ah! ¿Por qué? Porque las mujeres, el Señor nos diseñó para poder tener un poco más, digamos, fuerza para tener dolores, ¿verdad? Ok, quiere decir que mi hermana quería tener los resultados de estar delgada sin hacer actividad. No, no importa lo que te digan en la televisión a la medianoche, que puedes comprar algo y que no tienes que hacer. Hermano, por favor, sepa que no es cierto eso, nomás se quieren vender algo, ¿ok? Ahora, hay muchas áreas en las que podemos crecer, pero no creceremos en ellas a menos que seamos intencionales. Debemos de tener esa intención. Podemos crecer a veces emocionalmente, como yo en mis metas, cuando empieza el año, tengo metas para mejorar mi matrimonio. Yo he estado casada 39 años. Estaba jovencita, tenía 19 años cuando me casé. De veras que hasta ahora yo tengo una intención y yo pongo, voy a darle amor a mi esposo más seguido, lo voy a amar, lo voy a respetar, le voy a dar más amor, todo eso yo lo escribo. ¿Por qué lo escribo? Porque quiero mejorar mi matrimonio, porque yo quiero que cuando él me dé la mano, que yo sienta que wow, como que si todavía estamos de novios, ¿verdad? Pero tengo que tener esa intencionalidad, ¿ok? Porque si no, de poco a poco, luego ya ni nos queremos agarrar de la mano. Y cuando éramos novios, que hasta las escondidas querían agarrarse la mano, ¿no? Ok, ahora no tiene que estar escondidas, ahora usted agárrese de la mano, ¿ok? Pero tenemos que tener esa intención. Ahora, 2 Pedro 1:8 dice, si ustedes tienen estas virtudes y las desarrollan,
Estas las los ayudarán a crecer y conocer más a nuestro Señor Jesucristo y los harán más fructíferos y útiles. ¿Qué quiere decir? Que cada área que usted deja y es tiene esa intención en crecer, usted va a poner esa área, le va a dar más fruto y usted va a poder ser más útil en esa área. Se dice, debemos elegir intencionalmente el crecimiento sobre nuestra zona de confort. ¿Qué es esta área de confort? Es cuando usted solo hace lo que es conveniente, lo que es fácil. Sea que estemos trabajando, llegamos a la casa y si su esposa está allí, le hace su comida, le dice, me voy a comer. Después de eso, usted dice, ya no voy a hacer nada. ¿Qué hace? Pone la televisión o no sé qué cosa hace. Usted, si vive así de día en día, va a estar difícil que usted crezca. Pero como iglesia tenemos muchas actividades que le pueden ayudar a desarrollar los dones que usted tiene. Usted tiene unos dones que le van a dar una vida, pero muy abundante. Como yo estaba oyendo que muchos de ustedes están yendo al Home Depot, ¿no? Y están ayudando a las personas allí. Parte de hacer eso es parte de la misión. Si al Señor le ha puesto eso en su corazón, usted se va a sentir con más energía después de pasar 2 horas ayudándole a alguien que usted no sienta mucha energía si hubiera estado en su casa haciendo nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos renueve y nos ayuda, porque quiere que seamos fructíferos. Ahora, debemos elegir intencionalmente el crecimiento sobre esa zona de confort. Ahora, Santiago 1, de 2 al 4, dice, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Yo cuando primero leía este versículo decía, ¿cómo voy a estar contenta yo que tengo problemas y que tengo tribulaciones? Pero a conforme yo voy creciendo y voy madurando, estoy mirando que sí, esos problemas me están haciendo más fuerte, me están aumentando mi fe, me están ayudando para poder aprender, para ayudar a otros. Así que siempre el Señor tiene una misión en todo lo que nosotros pasamos en esta vida. Número 3 dice, ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. ¿Cuántos de ustedes son muy pacientes? Oh, muy bien, muy bien. Pero ¿por qué el esposo dice que no? La esposa dice, soy paciente, el esposo dice que no. Tienen que ponerse de acuerdo, ¿cuál es el más paciente? Si le pregunto, ¿quién es más paciente, su esposo o su esposa? Para mí, mi esposo. ¿Creen ustedes que mi esposo es más paciente o yo? Yo creo que él es muy paciente, sí. Yo porque ando caminando por todos lados, me dice, ok, vamos a calmarte un poquito. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. El Señor nos madura, Él nos quita los defectos, nos ve más bonitos, nos vemos más saludables. ¿Cuántos de ustedes han conocido a alguien que el Señor lo ha salvado? Yo tengo el privilegio de ser parte del equipo de las casas de mujeres y de hombres y de niños. Y yo recibo fotos de cada quien que va entrando. Y hay fotos de esas personas cuando entran a la casa de discipulado y se miran pero muy mal porque vienen de la adicción. Pero ¿qué pasa? El Señor siempre en la misma semana que entran se salvan, se bautizan, empiezan el discipulado, empiezan a transformarse. Y en 2 o 3 semanas como que es una persona completamente diferente. Ese es el poder de Dios. Hermanas, si ustedes quieren verse más jóvenes y más bonitas, el Espíritu Santo la va a renovar, hermana. Métase con el Señor. Le van a decir, wow, hermana, de veras, solo como yo creo una de las hermanas que se mira muy joven y parece que como que tiene unos 29 años y ya tiene más.
yo no digo cuántas, pero yo conozco muchas hermanas aquí del Ministerio de Español que, ¿por qué? Porque es la gloria de Dios, es el amor de Dios que se mira. Ok, la ley número dos, déjame ver cuánto, ya me terminé mi tiempo. Ok, ley número dos es ley de utilización. Quiere decir que usted tiene que usar ese don que Dios le da. Hay veces tenemos cosas en la casa y si no las usa por años, ¿qué pasa? Después ya no sirven, ¿verdad? Yo teníamos una lavadora y yo compré una lavadora para alguien en El Salvador y no la usaron, ¿y qué pasó? Se mojó y ya no servía. Y era nueva, tenía que poder haberse usado. Es lo que pasa cuando nosotros no utilizamos los dones que Dios nos ha dado. Así que Dios nos ha dado dones y talentos para usar y utilizar. Ahora miramos las hermanas aquí que se levantaron, que dice que saben cantar. A conforme cantan más, más bonito se va a hacer esa voz, ¿ok? Yo miro aquí a los hermanos del equipo de adoración. Yo los escuché cuando primero empezaban y sí cantaban bonito, pero como cantan ahora, ¡wow! Están profesionales, pero ese también es un testimonio. Muchos de ellos le dijeron sí a Dios y empezaron a desarrollar y desarrollar ese don. Y ahora ellos abren conciertos para Barak, van a abrir para Monte Santo, van a abrir para quien venga. Ellos van a abrir los conciertos. ¿Y cuántos de ustedes creían que en un día iban a hacer eso, no? Estos equipos, ¿por qué? Porque están desarrollando esos dones. Primera de Pedro, bueno, vamos a leer, tengo dos, pero vamos a leer mejor Romanos del 12, del 6 al 8. Dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Ok, cada persona aquí, usted tiene un don. Cada uno de nosotros el Señor nos ha dado don. Todos los dones son diferentes, pero ese don, ¿qué dice aquí? Para hacer bien determinadas cosas. El Señor te ha dado el don de fe para que puedas creer. Te ha dado el don de bondad para que seas bondadoso, ¿no? Por lo tanto, si Dios te da la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien, como la hermana Marta. Le encanta enseñar la palabra de Dios y lo está haciendo muy bien. Si tu don consiste en animar a otros, ¡anímalos! Hermano, anímate. No, no te sientes así. Anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio, ¿okay? Muchos de ustedes son líderes, pero están usando su liderazgo para hacer otras cosas, no las cosas del Señor. Hagamos las cosas del Señor y tomemos ese don. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto, amén. Son los dones y talentos que utilizamos, crecerán, aumentarán y se desarrollarán. Ahora, los dones y talentos que no usamos no crecerán y eventualmente se perderán. A veces el Señor nos ha dado herencias, nos ha dado dones y nosotros no lo agarramos en serio. Miramos que en muchas parábolas de la Biblia habla de que Dios da dones. Y se acuerda la parábola de los talentos, que vino uno y dijo: no, yo no quería perder ese talento y mejor lo puse adentro de la tierra, no lo enterré. Y otro dijo: yo agarré cinco y lo multipliqué y se hicieron 10. Yo tenía una tía y mi abuelita, cuando ella falleció, ella dejó una herencia. Tenía 5 hijos y a cada quien le dio su herencia. Y esta tía no tenía mucha capacidad, ella no era persona de negocios, y dijo mi abuelita: le voy a dejar un terreno para que tenga, aunque sea un lugar donde ella pueda tener una casa y pueda vivir para su vejez. Entonces le dijo: este es tu terreno. Pero ella dijo: ok, y lo dejó y no lo desarrolló,
no lo cuidó, no hizo nada con ella. ¿Qué pasó? Este era el tiempo en El Salvador cuando las personas pues hacían cosas que no estaban bien. ¿Qué hizo? El vecino dijo, no, ese terreno es parte de mi terreno y ahora yo lo voy a agarrar y lo voy a empezar a usar. Y el vecino empezó a usar ese terreno. Ya pasó el tiempo, ella no hizo nada. Cuando llegó a tratar de agarrar su terreno, el vecino le dijo, no, es mío. Y ahora si quieres que yo te dé tu terreno, pues entonces háblale a este machete. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes saben que las cosas así a veces pasan, no? ¿Pero por qué? Porque mi tía no hizo nada. En el momento que mi abuelita le dio ese regalo, debía de haber poseído y hacer algo, desarrollar ese terreno. Nosotros a veces el Señor nos ha dado dones, hermanos. Y si nosotros no hacemos nada con Él, no vamos a tener el fruto, la bendición de ese don que Dios nos ha dado. Así que tengamos eso en mente. La última ley de crecimiento es la ley de preparación. Hay que prepararnos. Aquí en este servicio, el equipo de alabanza se preparó. Cada uno de nosotros que estamos participando en el servicio nos tuvimos que preparar, porque si no hubiéramos estado preparados, entonces no podemos servir de la manera que Dios nos quiere que hagamos. En la ley de preparación dice que la única manera de participar en oportunidades futuras es crecer en preparación. El crecimiento se trata de prepararnos para las oportunidades de la vida. Yo tenía un trabajo y trabajaba, yo siempre he trabajado muy duro y trabajaba mucho, y habían otras personas que hacían menos trabajo que yo, pero ellos ganaban mejor dinero. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado así de vez en cuando? Ajá. Pero no se preocupe, porque usted le sirve al Señor, el Señor le va a dar recompensa por eso. Entonces yo dije, en vez de renegar que por qué ellos ganan mejor y yo no, voy a preguntar, ok, ¿cómo yo puedo ganar igual que esa persona? Porque yo estoy trabajando duro. Y me dijeron los dueños, bueno, necesitas ir a la universidad y tener tu diploma. Dije, ok, entonces si yo agarro mi diploma, entonces ¿me vas a pagar igual que ellos? Sí, ok. Pues ¿qué pasó? Tuve que prepararme, ir a la escuela, ir a la clase, tener todo eso por 4 años. Tomó un poquito de esfuerzo, tomó un poquito de trabajo, pero llegué a ese día cuando ya tenía mi certificado y mi diploma. Ahora yo podría decir, ok, ahora yo puedo recibir ese mismo salario, ¿no? Hay veces que estamos renegando en qué situación estamos, pero no preguntamos qué es lo que yo debo de hacer. Now, esa fue mi situación. Para usted, usted puede empezar a aprender un nuevo oficio, buscar otra compañía, buscar una persona que tal vez le ayude, no sé. Pero usted pregunte, ¿cómo yo puedo avanzar? ¿Cómo yo puedo crecer? Yo le quiero dar un consejo. No importa donde usted trabaje, usted busque la manera que usted puede aprender todo lo que se hace allí. Si usted aprende todo lo que se hace en su trabajo, estoy segura que usted va a crecer en toda área financieramente, en liderazgo, en ser una persona responsable, y el Señor le va a bendecir, porque primeramente lo estamos representando al Señor, ¿no? Ok, así que vamos a prepararnos. Mateo 24:44 dice, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos los esperen. La preparación número uno que debemos de tener es la preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La preparación para cuando nosotros nos encontremos con Él de cara a cara. Esa es la primera prioridad que debemos de tener, de estar preparados para la eternidad. Ahora, para crecer en preparación requiere previsión y trabajo duro. En Proverbios 6, de 6 a 9 dice, tú holgazán, aprende
una lección de las hormigas. ¿Cuántos de ustedes han visto? Cuando hay hormigas en la casa, yo tenía una casa y las hormigas, yo no sé por dónde se metían, pero no importa qué, ahí andaban. Si mi mamá le gusta el pan dulce y le gusta sus galletitas, yo no necesitaba andar buscando dónde están las galletas, porque las hormiguitas ahí y encontraban el pan y encontraban las cookies, porque mi mamá tiene el azúcar alta. Y entonces yo le decía, no mami, y ella me decía, no, yo no tengo, yo no sé cómo llegaron esas galletas allí, yo no sé. Pero las hormigas, debemos de aprender de las hormigas, ¿verdad? Que todo el tiempo están trabajando. Dice, aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? Eso no quiere decir que no podemos dormir un día a la semana, pero eso quiere decir que no podemos dormir todos los días, hermanos. Tenemos que levantarnos, tenemos que ir a trabajar, tenemos que trabajar, no solo en nuestro trabajo, que le dicen cotidiano, ¿verdad? Una palabra así. Pero también trabajar en la obra del Señor, porque allí es donde está la bendición. Amén. Yo fui salva desde 14 años y le digo que desde ese día estoy sirviendo al Señor y lo sirvo con todo mi corazón. Tengo más de 40 años de servir al Señor y cada vez quiero aumentar y hacer más para Dios. ¿Por qué? Porque me da fuerza, porque Él me da su amor, porque Él me da su salud, porque Él me da su bendición, porque Él me da su unción. Entonces, hermanos, lo que le estamos dando ahora es un ánimo que usted deje que el Espíritu Santo le diga, hijo, hija, mira, yo tengo más para ti, pero necesito que pongas un poquito de esfuerzo, necesito que hables más, necesito que aprendas más, necesito que seas un poquito más activo para yo poder bendecirte, ¿ok? Es lo que el Señor anda buscando, que nosotros estemos activos. Si no crecemos en nuestra preparación, perderemos las oportunidades de ayudar a otros en su momento de necesidad. En el último viaje que fuimos a África, llevamos como unas 30 personas y íbamos, yo creo, son como 22 horas más o menos de camino. Y yo creo que íbamos a la mitad, como en unas 10, 12 horas en avión. Y estábamos muy lejos de aterrizar en ningún lugar. Y se oyó que una de las aeromosas, así se dice, ¿verdad? Aeromosas. Una de las aeromosas hizo un anuncio y dijo, así con muy urgente, dijo, quiero saber si hay un doctor en el avión, por favor, necesitamos a un doctor urgentemente, por favor, necesitamos a un doctor, porque había una persona que estaba bastante mal. Ahora, nosotros en nuestro grupo iba una doctora que es una miembro de nuestra iglesia, porque íbamos a hacer un alcance médico. ¿Y qué pasó? Ella fue la única que pudo ir a ayudar a esa persona. ¿Por qué? Porque ella se había preparado, porque ella fue a la escuela, ella fue a la escuela de médico, ella fue a la práctica de hospital, tenía su certificado de doctora. Ahora yo quería ir a ayudar, porque yo dije, yo quiero ir a ayudar, pero yo no calificaba para ayudar a esa persona, porque yo no tenía lo que esa persona necesitaba. Así que hermanos, yo quiero animarle y decirle que hay cosas que usted puede hacer para prepararse, para ser útil para el Señor. Tal vez usted tiene un don de enseñanza y el Señor le dice, necesito que desarrolles ese don de enseñanza porque yo quiero traer una cosecha de almas que necesitan tener la palabra de Dios. Y usted tiene ese don y necesita desarrollárselo porque hay personas que van a necesitar de eso. Así que no dejemos eso que el enemigo nos haga pensar que nosotros estamos bien como estamos, que estamos en un lugar de confort. No, vamos a buscar del Señor y pedirle que Él nos ayude. Pero primeramente debemos de prepararnos, ¿verdad? Prepararnos para estar delante de Dios. Una vez Jesús regrese,
o digamos que nosotros nos vayamos con Él, debemos de estar preparados. Porque podemos prepararnos en todo lo que podemos hacer aquí, pero primeramente tenemos que estar preparados espiritualmente. Quiero que por favor cierre sus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga y nos ayude. Y quiero hacer esa pregunta, una pregunta que no quiero que la conteste con su mente, sino que quiero que la conteste con su corazón, con su espíritu. ¿Estás preparado para venir delante de Dios? Sea que Él venga en este día, o sea que este día sea tu último día en este mundo. ¿Estás preparado para enfrentarte delante de Él y dar cuentas de tu vida? En este momento le voy a pedir a nuestro pastor Luis que venga y haga un llamado a estas almas que necesitan prepararse, porque crecimiento en lo natural, en ministerio, es importante, pero un crecimiento espiritual es lo primero que debemos de hacer. Hermano, vamos a preguntarle si el llamado para que esas que necesitan prepararse. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién puede decir en esta tarde que recibieron este mensaje? ¿Cuántos recibieron este mensaje? Tres leyes de crecimiento, ¿verdad? Es muy importante. Quiero que todos se pongan de pie y a la vez también darles un fuerte aplauso a la pastora Janet Casas por darle este hermoso mensaje, ¿verdad? Las leyes de crecimiento es muy importante, porque las leyes de crecimiento los aporta, los ayuda a mantener grandes fuertemente para crecer. Crecer en todo. ¿Qué es algo en tu vida que hoy tú necesitas crecimiento? ¿Cuáles son una de las áreas que puedes decir, sabes qué, yo necesito crecimiento, soy débil en estas áreas? Déjame decirte que en esta tarde Dios puede hacer grandes cosas. Yo quiero crecer, no porque simplemente estoy aquí, me miran aquí, no lo sé todo, pero sé que hay diferentes áreas en mi vida. Yo quiero crecer mejor en mi matrimonio. Eso es uno, el primer ministerio. Dos, quiero crecer porque yo tengo la certeza y la fe de cómo yo puedo crecer un ministerio, una congregación grandemente. Como pastor, como ustedes líderes, ¿qué tenemos que nosotros hacer grandemente? Hoy en este mensaje espero que te haya servido, te haya ayudado, hayas apuntado cuáles son las leyes, a dónde yo necesito definir en esas áreas que yo necesito trabajar, que yo puedo crecer, que yo puedo grandemente aportar de esa manera. Pero antes de eso, quiero decirte lo más importante. Si viniste hoy, vamos a hacer un llamado especial. Si viniste hoy, en esta tarde, ¿verdad?, con unas expectativas, diga conmigo, expectativas. ¿Cuáles son las áreas expectativas hoy que tú viniste? Yo tengo esa curiosidad. Yo necesito hoy no solamente ser salvo, restaurar mi vida con Dios, restaurar mi matrimonio. A lo mejor viniste con un reporte, un diagnóstico de algo en esta semana que te dio el doctor, y esos reportes fueron negativos, pero hay un Dios que lo puede voltear. Hay un Dios que lo puede cambiar. Hay un Dios que te puede dar esperanza. Hay un Dios que te puede dar fuerza. Hay un Dios que te puede dar vida eterna. Pero es simplemente la salvación del Padre Celestial. Si eres tú, estás al lado en tu silla, ¿verdad? Vamos a adorar por unos minutos y te voy a dar un tiempo para que tú puedas analizar, meditar y decir, Señor, ¿cuáles son esas áreas que yo necesito? Las oraciones son gratis, hermano. Simplemente la oración tiene poder. Lo único que necesitas es salir de tu silla, decir, Padre, yo necesito esa oración. Si a lo mejor necesitas un perdón, o a lo mejor necesitas perdonar, o a lo mejor necesitas liberar,
Este es el momento cuando Dios puede abrir esa puerta, ese camino para tu vida, para que tú puedas llegar con esa expectativa y decir: Padre, yo te necesito. Hoy es mi día de salvación. Hoy es mi día de adoración. Hoy es mi día de aportar. Pero ¿qué esperamos? Vamos a adorar. Vamos a dejar que el grupo de alabanza cante. Pero quiero que levantes tu mano en este momento. Cierra tus ojos y lo más adora. Y después voy a hacer un llamado especial. Amén. En este momento, todos levanten su mano, todos aquí, extienda su mano, no tenga vergüenza, extienda su mano, todos aquí, desde allá atrás, adelante. Lo que estamos haciendo en este momento, estamos rindiendo. Esto es una señal de rendimiento. Levante su mano, las dos manos. Esto es una señal. Yo no la puedo levantar las dos porque tengo el micrófono. Dios me acaba de revelar en este momento. Este es el momento de rendir. Es el momento de rendir. No es el momento de quedarte. Yo no sé cuáles son las expectativas de lo que Dios está demostrando en tu corazón en este momento. Pero hay algo que tenemos que dejarlo ir. Esto de crecimiento espiritual, Dios no puede ser el crecimiento si que tú lo rindas primero. La única manera como vamos a crecer en nuestras vidas es rendirnos para que el Padre pueda crecer en ti. Es la única manera como lo vamos a hacer. José en la Biblia fue una persona humildemente, estuvo esclavizado y llegó a ser una persona exitosa. La única manera como él lo pudo ser es rendirse, poner las dos manos y decir: Señor, yo me humillo ante tu presencia. Pero en ese caso Dios lo trajo de la esclavitud y le dio la autorización para crecer. Tú hoy y yo somos ese José en la Biblia. La única manera para poder llegar a los pies de Cristo es rendir nuestros problemas. Si viniste con carga, el Señor va a descargar. Las cargas que tienen es temporal, porque las cargas se descargan en el Espíritu Santo.
Voy a contar tres. Yo quiero que le digas al vecino que está al lado tuyo, si quieren venir al altar. No dejes que hoy sea el último día de suspiro en tu vida. La vida no tiene promesas. Hoy estamos aquí y en unos minutos no estamos aquí. ¿Qué es lo que digo, pastor? Ha pasado tragedias que si a lo mejor te deja pensativo. ¿Cómo está mi vida con Cristo el día de hoy? ¿Mi vida está bien con Cristo? O a lo mejor tengo un pendiente que no lo he dejado ir. Pero el Padre Celestial dice hoy mismo, para los que están mirando las redes sociales y tú estás en tu cocina, a lo mejor Dios te está comenzando a usar y decir, hija o hijo mío, he tenido un pendiente contigo, pero tú no lo has dejado ir porque lo has estado ignorando. Hoy es el día cuando Dios quiere hacer cosas grandes, crecimiento en tu vida. Pero la única manera como Dios lo puede hacer es primero que tú te rindas, es primero que tú seas humilde. Pero la única manera que puede pasar eso es que tú tengas esa señal de rendimiento. Si eres tú, comienza. Uno, dos, tres. ¿Quién quiere rendir su vida a Cristo en este momento? Levanta tu mano. Levanta tu mano. Mira una mano allá atrás. ¿Quién más? Allá miro otra. Dos. ¿Quién más? ¿Quién más? Allá atrás también miro otra mano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahí miro otra mano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Alguien más aquí? Dígale a su vecino. Quiero pasar adelante, quiero pasar adelante, aleluya. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, recibe alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Funcionando en este momento, hoy es el momento de unir esa familia. La división es del diablo, pero la unión es de Cristo. Todo lo que se multiplica viene de Dios. Hay alguien aquí que necesita ayuda en este momento. Sal de tu silla, no tenga vergüenza, no te preocupes del vecino a la izquierda, a la derecha, porque ellos te están mirando. No es por eso, es tu salvación y es tu corazón. Venga aquí adelante, venga, venga, pasen adelante, no tengan vergüenza. Todos los que están ahí, pasen adelante. Vamos a cerrar en oración. Quedan dos minutos, pasen adelante. Alguien que tiene un diagnóstico en este momento, necesita ser sanado en esta tarde, pasen adelante. Queremos orar contigo. Acuérdese que hace más de 2000 años, el Padre Celestial estaba sanando en toda la región. Pero solamente fueron aquellos que tuvieron la fe y pusieron su fe en Cristo. El mismo Dios que sanó hace más de 2000 años es el mismo Dios que sana en esta tarde. Pero solamente tienes que tener fe y la prevalencia que tú puedas pasar adelante. Tenemos un grupo aquí que quieren orar contigo. Vamos a orar en este momento. Estos hermanos son guerreros y valientes, y les doy gracias porque Dios va a hacer grandes cosas. Mira que un matrimonio aquí se va a establecer. Se va a establecer y va a fortalecer, porque Dios quiere la familia unida. Quiere un pueblo que tenga justicia. Quiere un pueblo que sea justo. Amén. Vamos a orar en este momento.
Quiero que todos compartan conmigo en esta oración. Diga: Señor Jesús, te doy gracias por esta tarde. Señor Jesús, perdóname por todas mis ofensas, por mis pecados. Hoy entrego mi vida, mi corazón a ti, Señor. Perdóname por todas mis ofensas, por mis pecados. Perdóname por hacerlo a mi manera. Hoy me rindo ante tus pies. Señor Jesús, dame vida eterna. Hoy prometo a servirte por el resto de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias en esta tarde por perdonar mis pecados, mis ofensas cuando era inmerecido, pero hoy me llevo la paz, tu gloria, tu amor. Hoy tengo, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Tú eres santo, santo. Necesitan oraciones, aquí estamos, está el grupo. Gracias, hermanos, por esta linda tarde. Gracias por venir a esta hermosa iglesia. Acuérdense que la semana que viene vamos a tener 4 años de celebración en nuestra comunidad hispana, en la iglesia. Así que la semana que viene vamos a tener un servicio y un evento. Todos están invitados, así que invita a la familia. Vamos a estar en celebración, así que a la 1:30. Y por aquellos que levantaron su mano, pueden ver este QR code, el código. Si usted tiene su teléfono, registren su información si está aquí por primera vez. Queremos tenerle más información y para que usted pueda saber de los eventos. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Que el Señor me los bendiga. Tenemos un pequeño convivio aquí afuera. Que el Señor me los bendiga y tenga un excelente fin de semana. Amén.